Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al directo del Profe Rogue Gaming. ¿Cómo están? ¿Cómo la estás pasando en este día sábado? Fin de semana, al fin. Al fin, vamos con la cámara número 64. ¿Cómo están? Ahí se ve, profe, se ve bien. Permiso. Algo me había entrado rojito, pero estamos bien, ¿cómo están? Aquí estamos. Otra jornada más, ya sábado, último directo de la semana, ¿cierto? Aquí estamos compartiendo con ustedes, disculpen que esté mirando hacia abajo, pero estoy viendo mi teléfono, que tengo que habilitar algo. Pero aquí estamos acá para jugar Need for Speed Carbon. Juegazo, ¿no? Juegazo. Un juegazo que puede que hoy día... Parece que me veo un poquito muy abajo. Ahí sí. Puede que hoy día... Le demos el punto final. Puede que le demos el punto final hoy. Nos quedan súper pocos territorios. Y ya probamos un auto nuevo. Así que... estamos. ¿Cómo están ustedes? Gracias a la gente que está en Facebook, la gente que está en plataforma morada y la gente que está en plataforma roja. ¿Puedo decir el nombre? YouTube. ¿Ya? Así que ya tenemos todo dispuesto, está todo configurado como para irnos a la escena full, ¿cierto? Gracias. ¿Ya? Espérenme, déjenme parar la musiquita. Voy a parar la música. Ahí sí. Vamos a parar la música para dejarlas para el final, ¿cierto? Y ahora nos vamos a la pantalla de... Need for Speed Carbon. ¿Ya? Me di cuenta el otro día... los lag que estaba teniendo mi... Voy a bajar un poquito. No, lo puedo bajar de acá. Ya. Me di cuenta el otro día que el tema de... Hola, Queenie, ¿cómo estás? Espérame, déjame ver el tema de la música. Ahí sí. Me di cuenta el otro día que había unos dropeos de imagen. Lo dejo de fondo mientras arreglo mis cosillas en el compu. Ah, buena, ¿qué estás haciendo, Winnie? ¿Estás arreglando todo para la migración? Ahí me comentas, te leo. Ya, tuve que actualizar el driver de la... De la tarjeta video. Ya, y el driver de la tarjeta video estaba... creo que me estaba haciendo drop... Ya. Hoy estamos en el 72%. Nadie se refiere a eso. O sea, nadie le ha dicho, oiga, profe. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, Dani? ¿Viste algo? ¿Algo interesante en Twitch? Ya, vamos a ir acá. Esta. Vamos a este eventillo. No, es que me carga mejor que... Sí, carga...
descarga inmediatamente. Sí, eso sí, o sea, la calidad gráfica. Vamos a ver cómo andamos con este vehículo para... Oh, el drop. Otro drop. Me hace... No sé lo que... Desde que actualicé algo del computador, me dropean algunas partes cuando a cargar algunas texturas. No, bueno, no quiero bajarle mucho la gráfica, pero si me pasa de nuevo, la voy a bajar. Lo voy a dejar en medio. Pero tiene que ser algún proceso que me está... Bueno, que el computador igual me está pidiendo actualización, ¿no? Consejo, cuando el computador pida actualización, háganlo. Ya, no dejen que pase al modo rojo, porque en el modo rojo Windows bloquea las conexiones. ¿Ya? Eso como consejo del propio perro. Y, oye, nos falta súper poco para terminarlo. Se ve mejor ahora, Dani, que lo puse en 720. Lo voy a dejar en 720 hasta que no tengamos el afiliado. Ya, que falta poquito. Cuando tengamos el afiliado y me activen la herramienta de multi bitrate, lo vamos a... La vamos a habilitar. Cuando tengamos el afiliado, vamos a habilitar el Full HD. Ah, por mientras el 720 creo que basta y sobra. Coche, Don José Machado. Qué honor tenerlo por acá, como siempre. ¿Cómo está, señor? Oye, sí, su dosis de carbón para el frío. No, aquí estamos. Creo, José, creo que hoy día vamos por el final. Creo que vamos por esa final, Sota. Bien, aquí estamos bien. Estamos aquí pisteando un poco. Y creo que el cambio al Corvette me hizo mejor. Creo que el Corvette es la cumbia. Gracias, Genesis, por ese likeazo. Van a sonar dos veces las alertas porque las tengo habilitadas dos veces. Ya, así que no se preocupen de eso. Podría mutear el navegador. El navegador, espérenme. Al tiro. ¿Me escuchas, cierto, todavía? Sí, ya. Voy a mutear el navegador. No lo voy a hacer. Espérenme un chiquito, que estoy viendo un temita. Que si lo oculto no van a salir desfasados. Espérame un poquito. Ahí sí. Es que oculto todas las mezclas. Las mezclas que no me significan una ayuda visual, las bloqueo. Listo. Ahí sí. Creo que voy a volver a las alertas de Streamlabs. Ya, me están atacando. Eso significa que tengo que ir a batallar con estos... Con estos malditos. Sí, fue excelente cambio. ¿Cómo estás, Punchy Gameplays? ¿Cómo estás? Vamos a por ellos, como dicen en España. Gracias por hostear el stream, José. Muchas gracias. Tengo que habilitar las alertas de Twitch y no me están funcionando. En cuanto se llaman Stream Elements, puede ser que las voy a editar. Hoy día a la tarde voy a dedicarme a eso. Voy a dedicarme a corregir algunas cosas para que aparezcan las cosas de Twitch. ¡Uy!
y voy a eliminar las alertas de Stream Element y las voy a colocar las de Streamlabs. ¿Ya? Porque así las puedo ver. Uy, vamos bien. ¿Terminaste en Uncharted? Buena. Sí, yo no me pude quedar porque justo me llamó mis socios de RappelNet. Y tuvimos que ver tuvimos que conversar con unas personas porque estamos con otra oportunidad de negocio. Así que estamos revisando ahí. Hola, Daniel Gallardo, ¿cómo estás? Amigo, frena ante las curvas. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Jimena. Hola, Jimena, ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Bienvenida al directo. ¿Cómo estás? El otro día nos estuvimos acordando de ti en el grupo con Jorginho. Sí, claro que si freno antes de las curvas, doblo mejor. Ah, muy bien. Oye, ese dropeo que es feo. No lo vi. Vamos. Excelente. No te preocupes, profe, el rato que me acompañas se agradece. Yo uso Streamlabs y me andas bien igual. Siempre me dio curiosidad de Streamlabs. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que tengo un delay ahí que tengo que resolver. ¿Te dio COVID, Kime? Pero está... qué bueno, estás bien. Qué bueno, eso es lo importante. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse del maldito COVID. Ya, vamos a ir al refugio. Y vamos a buscar el... Vamos a ver qué nos regalan. En la personalización. Yo ya tengo la vacuna puesta. Ayer me la pusieron. Buena. Excelente. Yo también tengo mi vacuna al día. Las dos dosis. Uy, tengo... Interesante. Ahora sí, estamos bien mamadísimos ahora. Buena. No, ya acá yo me tuve que poner dos dosis. Estoy con CoronaVac. Vamos al mundo. Entonces, a mí me falta una de acá. Vamos a ir con el sprint. Vamos. Uy. Pero hay que cuidarse. Harto líquido, Daniel. Hay que ponerse harto líquido. Tomar harto líquido. Chao. Uy, qué... ¡Demonios! Que quedó rápido el auto. ¡Demonios! Gracias, Felipe, por todas esas compartidas. ¿Cómo estás? Llegaste al momento preciso. Llegaste al momento preciso, pipeños. ¿Cómo estás? Dropeo. Voy a tener que corregir el drop. Que me dropeó la imagen. Pero es un error de procesamiento, no es un error de gráfica. Después de esta carrera voy a bajar un poquito la gráfica para que no me... Creo que voy a quitar la sincronización vertical. Y voy a bajar un poquito el gráfico. C
Sí, dropeó, pero ¿sabes qué? No sé, algo hizo el computador la otra vez, una actualización. Y la actualización me mató el juego. Mira, eso es un drop. Vamos, vamos. Vamos. Oye, vamos. Kit de motor profesional, nivel 3. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer algo para que se elimine el drop. Voy a eliminar. Voy a cerrar el Discord, ¿cierto? Voy a cerrar Discord. Voy a cerrar el panel de Facebook porque lo tengo acá al otro lado. Después lo abro. Lo puedo volver a abrir. O el de Twitch. No, el de Facebook. ¿Ya? ¿Y qué tengo más? Voy a cerrar el Steam. Y vamos a bajar un poquito el tema gráfico. Vamos a ver, sacar un. Vamos a sacar la sincronización vertical. Uy, un McLaren. ¿Cómo estáis, Pipe? Si conoces a mi novia Edna, está en Twitch. Sí, sí la conozco. No, yo sigo a Edna. Sigo a Edna y Edna es usuaria del. Es follower del canal. Sí, bueno. Edna, la que juega en el vehículo 4x4. El 4x4 de arcade. Espérenme, déjeme esto. Espérenme, el detalle de la textura. No, eso sí. Detalles del coche y la reflexión. No me interesa mucho la reflexión del coche. El efecto lluvia, ni ahí. Motion blur. Sí, motion blur, sí. Sistema de partículas, no. Listo. Ya, ahí deberíamos estar ok, ¿eh? No sacrificamos mucha gráfica ahí. Oye, buen consejo viste, Daniel. Oye, el auto con el cambio. Uy, ahí me equivoqué. Con el cambio de motor quedó, pero. El bajar esto me cuesta harto, pero. Aquí es sin nitro, no importa. Ah, no, me gusta ocupar la cámara a la venta. Sí, pues la Edna me sigue en Twitch, o sea, yo también la sigo, de repente paso su directo. Cuando está transmitiendo, porque ella está jugando, por eso digo, está jugando un. Estuvo jugando arcade, juegos de arcade, y después estuvo jugando el 4x4 Evolution, creo que se llama. Hoy estamos bajando, pero. Estamos bajando, pero a gran velocidad.
¡Vamos! ¡Vamos, excelente! Gracias, Dani Lago, por tu reacción. Hoy vamos corriendo como un demonio. Atención, Distrito 4. Tenemos diversos informes policiales. ¿Te diste cuenta, Pipe, que ahí ya no está dropeando tanto la imagen? Fue visto por última vez. Dirigiéndose al sur, necesitamos que una unidad se ponga en camino hacia allí. Mapa del mundo. Nos va quedando el territorio más complejo. Nos va quedando lo más complejo. El radar. Este radar. Vamos. Vamos. Vamos, que se puede. Chao. No, ahí volvió el drop. Pero el drop... ¡Uy! El drop ese fue largo. Creo que voy a volver a formatear de nuevo al computador. ¡Oh! No puedo doblar. Ya, ese pestañón negro... Fue porque saqué la sincronización vertical. Ese pestañeo negro fue de sincronización vertical. No, me salió justo. Vamos, 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 muévanse. Go, go, go. No, se me cruzó el... ¿No gané? Ah, no te creo. Vamos. No te creo. Claro, fue el choque. Espérenme, voy a ver el tema del drop. Otra vez, el video. Vamos a ver el 2. En la sincronización vertical, si la tengo que tener. Vamos a colocarlo en medio nomás. Bilinear nomás, el anti-aliasing, no, sincronización vertical, ahí sí. No, me equivoqué, tengo que tirarme por el medio. Vamos que se puede. ¿Sabes qué? Es un error de procesamiento, no es un error de juego. Es un error de un archivo que no está renderizando bien. Así que lo vamos a volver a la calidad normal. Es un error de procesamiento, no es un error del juego.
Ya, tiro los mismos aquí yo. Vamos, salir. Vamos a chocarnos, vamos a chocarnos. Vamos. Excelente, vamos. Tienes que controlar el correcto, sí. ¡Oh, un Lamborghini Gallardo! ¡Excelente! Vamos a volver la gráfica como estaba, porque no es, no es un tema gráfico, es un tema de procesamiento. Puede, ver, puede ser algún archivito que quedó por ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, te vamos a dejar todo como estaba. Ya. Puede ser algo pequeño, pero no importa. No, por lo menos no es molesto para jugar. Por lo menos no es molesto para jugar. Ya, vamos. Nos falta uno. ¿Saben qué? Nos falta la más complicada. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bienvenido al directo. Llegaste preciso a la parte final, casi. Parece que estamos llegando al final. Samson es uno de los mejores como para que te acompañe en la carrera, ¿eh? Porque la otra mina no servía, no te ayudaba de mucho, era como muy, era mucho rebufo. Y de repente en las carreras uno necesita que el compañero te ayude a estancar a los monos. Eso es lo que te decía. ¿Cómo estás? Saludo a todos. Te dejo mi view. Vale, don Nicolás. Para el distrito 2. Vamos a enviar los datos de un posible individuo en búsqueda. La información es reciente. Fue visto por última vez en dirección sur. Que las unidades disponibles se pongan en marcha. Eso se trata, tío. Sí, señor. Ya, tiro Nico. Vamos, la primera vuelta. ¿Qué te estás riendo, imbécil? Te vamos a hacer pebre, como eso. Vamos, uy, vamos, pero... Uy, salió... Qué violento el... Hay un pequeño drop. Pero vamos a... ¡Dios mío, tío! ¡Vaya carrera! ¿Qué?
Muy bien, muy bien, Nicolás. Oye, el bot te está castigando. Te está castigando por el exceso de botes. No sé, Daniel, no he visto fotos de ella. Pero hay, no te puedo dar esa apreciación. Nicolás, ¿te fuiste suspendido por 5 minutos? ¿Por 5 segundos? ¿Por los muchos emotes? Tenéis que arreglar los cables, pues, Nico. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Y ahora? Vamos primero a arreglar el auto. Sí, no, si fue el bot. El bot te castigó. Ya, ahí está el nitroso. Los neumáticos con kit de competición. Oh, va a quedar con mejores agarre ahora. Listo. Vamos. Aceptar. Y atención, señores y señores. Se viene. ¿Ya? A Dini que se viene. Les contaba que estoy ordenando las consolas de cable y serie X. Ah, ya. Trata de no enviar tanto emote, Nico, porque los limita el Nightbot. Siempre me dijo subir en Twitch. No me fijo, es que yo soy muy poco fijón, Daniel. Muy poco fijón. Vamos. Chao. No quiero entrarme con ustedes. Oh, tuve un pestañazo ahí, pero no sé qué habrá pasado. No importa. ¡No! Arranca, que te van a encimar, No, hay una pared. Estoy manejando muy al límite, estoy haciendo las cosas que no debo. 52%. Ahí retomé el control. Vamos en el 88, vamos. Oye, el auto va un cohete, vamos. Ah, no, se me fue la escena. Ahí sí, la pinche sin querer, vamos. Excelente, vamos. ¿Qué se viene ahora?
¿Qué se viene ahora? En la pura salida, eyección de nitro. En la pura salida y chao. ¡Ay! Me salió uno con atajo. Lo pillo igual, lo pillo. Se me fue con atajo. No. No. Princer. Ahí sí. Así, vamos, vamos, go, go. No, no, no te voy a dejar pasar. Pegué donde no debía. Ay, papu, no te creo. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Ahí me confundió un poco la luz. Sale. Ahí sí. Fue buena esa jugada, fue buena. Oh.
Vamos, vamos. GG, GG. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos ganado. Bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ya. ¿Será que se viene el final? ¿Sabes en qué me pulí la pasta de tu encerrona? Le compré a Nicky lo que tú no pudiste. ¡Oh! ¡Ocupo el atajo! ¡Maraco! ¡Hijo de la gran M! Igual te pillo, igual te pillo, igual te pillo. Y sin atajo. Jajaja. Así que querían más atajo. Vamos. No. Vale. De los vehículos se me cruzaron justo, hombre. No. Igual todo es bien. Pero ya sabemos cómo correrle ya. Bueno, si pierdo, va a ser por... va a ser por poco. No te rías. No te rías, idiota, porque te voy a pillar. ¡Ay! Por joder, oye. Ya, no. Vamos a reiniciar la carrera. Vamos. No, lo vamos a dejar atrás el tiro. Sale, po. Dios mío. La inteligencia artificial del juego te tira todos los vehículos para que puedas chocar. Bueno, pero hay que nivelarle el nivel de dificultad nomás. Ay, vehículo ya.
Oye, el vehículo, siento que me está patinando más que... ¡No te creo! No, pero como R eso. La wea con la cresta, oh, como una R ahí. Le tenía la carrera ganada, po. No, choqué con el muro. Sí, sí. Vamos. Vamos. Vamos, chiquillos, que se puede. Vamos. No, oh, esta cuestión es la más complicada. Estamos a una. Llegar a la final, vamos. Vamos concentrados, chiquillos. Vamos concentrados. Nadie puede conmigo. Supuestamente no se puede utilizar ni tormenta. Pero él lo utilizó. Aquí es para ser complicado porque se me va a alejar. Aquí me va a hacer pebre. Sin nitro, no, mira. No. No estoy doblando bien, mira. Oh, la puta madre, weón. La puta madre. ¿Qué es lo que pasa? Es que tengo que juntar la cantidad suficiente. Si no junto mucho... Si no junto mucho puntaje, ¿qué es lo que me va a pasar? Que me va a pillar de una, me va a ganar. No. Oh, qué terrible. No, le puse continuar. No, que la acabo de embarrar por la... La acabo de embarrar. Le puse continuar y tengo que hacer todo de nuevo. Ah, oh, no te creo. No, tengo que hacer todo de nuevo. Todo de nuevo, las cuatro carreras de nuevo, por la puta madre. Lo tenía casi listo, Dani. Joder, y me equivoqué en el botón que apreté. De pajarón me pasó ese error por apretar el botón de continuar. Tendría que haber puesto reiniciar para haber reiniciado la carrera, pero bueno. Y para más son dos carreras con el team completo, más dos carreras con el boss final. Oh,
Yo sabía que el stream no podía salir perfecto, yo sabía. Algún error tendría que haber. Como dice Felipe, todo esto estaba posteado. No, voy a hacer la rápida, no, si no me interesa un carajo estar chocando. La embarré, pero pesado. Estaba rabiando conmigo mismo porque me de pajarón apreté el botón. La otra vez también me pasó con un boss, me pasó similar. Y cuánto se va. Y no me acuerdo de eso. El problema es que son dos carreras. Dos carreras que las gané, pues la había ganado. Lo malo es que esas carreras no se guardan. Vamos a ir rápido, ¿no? Ya, vamos. Con una, vamos con una. Ya, vamos, vamos. Insolente. Oh, por Dios. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. No, ¿qué hice? No, puta, que la embarré. No te creo. Nada más que los puedo pasar rápido. No, me paso por la orilla.
¡No! ¡Ay, qué la! ¿Cómo la perdí esa carrera, por Dios? La perdí de puro pajarón nomás. Ya, chiquillos, vamos a terminar este juego. Lo vamos a dar finiquito ahora. Ahora sí que lo pasamos. Choque recto y eso que apreté el freno. Y las cuatro se van, y las ventajas las estoy perdiendo de pura, de puro pelmazo, ¿no? Vamos, que se puede. No, el dropeo justo acá. Listo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Avanzando, avanzando, vamos, vamos. Ya, ahora sí que viene el boss final y esto lo vamos a tener que hacer de nuevo. Ya, chiquillos, disculpe que no esté leyendo, que no esté conversando mucho, pero estaba concentrado en esta cosa. Que había perdido de puro... ¿Sabes en qué me pulí la pasta de tu encerrona? Le compré a Nicky lo que tú no pudiste. Ya, este le ganamos.
No, no vengáis con lo tropeo ahora. Oh, el tropeo desgraciado. Viendo cómo se vino a tropear acá la imagen. Otra vez. Vamos, 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 go, go, go. GG. Pero sale, po. Hijo de puta. Estoy teniendo dropeos, pero pesado. Ahora sí que se me puso pesado el computador, pero no sé por qué ese. Porque no hay gráfica. Menos mal que tenía nitro ahí. ¡Vamos! Ahora me tengo que acordar de no apretar en el otro, apretar de continuar. Si me equivoco, tengo que apretar el 1. Si no, estoy out. Vamos. Vamos, vamos. Gracias a todos los que están viendo en Twitch, en Facebook y en YouTube. Gracias, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tu generosa compartida y tu like. Hoy estamos en la final, estamos en la final. Aquí vamos a tener que controlarlo. Estoy con un auto muy loco, sí. No apreté freno. No. Ya me fui a la B. Me fui a la B. No, voy a tirar de nuevo. Prefiero hacerla de nuevo. Listo. Oh, podría haberlo pasado ahí. Ah, gracias. Vale. El dev. Daniel Ricardo Barreiro. Dev, ahí. ¿Cómo estás, Dev? No, ya estaba donde estoy concentrado jugando. Oh, se me dropeó. Te anda advirtiendo. Ah, es que Facebook anda hoy día. Últimamente anda como las. Ah, no, acá hay un término que se ocupa, pero si lo digo, Facebook me va a decir, me va a sancionar. Así que gracias de. Si digo esa palabra fea, Facebook me va a sancionar. ¡Oh, no! ¡No pude! ¡Uy! Si lo hubiera dejado fuera, lo hubiera ganado el tiro. No. La gran F, sí. ¿Qué pasa? Si yo lo paso ahí y yo me mantengo. Gracias por las 42 compartidas, don Def. Si yo me meto acá. No. Si yo me meto ahí y lo dejo fuera, lo dejo adelante por más de
más de 5 segundos, más de 10 segundos, gano la carrera automáticamente. No. Era la oportunidad de haberle ganado. Vamos, ya. Vamos, se lo podemos hacer, se lo podemos hacer. Vamos. Vamos. Vamos, que podemos. Oh, no pude. ¿Qué es lo que quiero? Sí. No, si la voy a hacer así, porque si le hago la competencia completa, la competencia completa con este auto, no tengo posibilidad, o sea, no por potencia, sino que es por No, me empujó. No, me empujó. ¿Te das cuenta que me estuve estabilizando todo el rato? No. Ahí estuve a punto. Estuve a punto, sí, de dejarlo fuera. Tenía que esperar 10 segundos más. Y la competencia se acababa. Ahí se acababa el juego. Ya. No importa, me voy a tirar acá. Listo. Ahí se acababa el juego, papu. Ahí sacábamos el máximo de los máximos. No, me equivoqué. Desaceleré muy pronto y tenía que haberlo. Ya. Sí se puede. Es que no quiero hacer la competencia completa. No la quiero hacer. Porque yo sé que va a ser largo y me voy a caer. En algún punto yo me voy a caer. No, se me pronunció el auto justo. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos. Que lo que pasa, si te das cuenta, es puntaje. No. No, no tengo oportunidad de pasarlo por acá. Mira. Cinco, cuatro, tres. Yo con 10 segundos que yo los tenga atrás, que los deje adelante, se lo gano. Se lo gano. Le gano la partida. No. No, me equivoqué. Error ahí. Sí, vamos a ganar. Vamos a ganar. No, mira. Ahí el vehículo se me va. Tienes que desearlo. Qué idiota, te voy a pillar igual nomás. Te voy a ganar igual nomás. Mira. Y justo me da drop acá. No, si mejor me mato. Gracias, Mavi, por seguirnos. Muchas gracias. No, mira. Se me broncea el auto y bueno. Ay. Ya vamos. Que no quiero hacer la etapa completa. Justo delante lo tuve ahí. Y el tipo, ¿qué es lo que pasa? Es que me bloquea el auto. No, mira. Ay, pero cómo. Sí, vamos a agarrar técnica. Prefiero irme a guarda abajo porque la tengo que agarrar, lo tengo que pasar, ahí lo tengo que pasar.
No, se me fue, mira. Y justo me dio el drop ahí. No sé por qué el juego me está dando drop en... Déjenme cerrar algo. Voy a cerrar una ventana que tengo abierta. Voy a lo mejor es consumo por el... Por el navegador. Sí, pero delante lo toqué y pasé. Lo toqué y pasé. No, mira. Pero, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que el vehículo se me va ahí. No. Si lo puedo, yo sé que lo puedo hacer. Yo sé que lo puedo pasar. Lo puedo arrinconar. No. Ahí sí. Casi aprieto un botón que no indebido. No, ¿viste? Uy, casi ahí. Eso hubiera sido buena. No, pero ¿cacháis que él tiene la preferencia y cuánto se llama de pillarlo? Porque lo otro es finalizar el juego, llegar hasta el final. Pero el tema es que yo después voy en contrarreloj y él me va a pillar. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ganarle acá. No. No. ¿Estáis loco? No. Si no... Me va a ganar. En esa manga me va a ganar. Necesariamente me va a pillar. Por eso yo no quiero... Quiero hacer el tramo más corto. Pasarlo y no seguir con la carrera. No, pero se me bronceó el auto. Oh, te creo, maldito auto. No te creo. Sí, pues me mando una esquina, pero lo que pasa es que... No, pero... ¿Y por qué? Última que lo hacemos, si no... No, me manda siempre para la orilla. No, me fue el fondo. No. Ya, vamos a seguir hasta el final, ¿no? Este auto... Y ¿sabéis qué? Lo que pasa es que el auto me está patinando mucho. Y antes no me patinaba. Ay, apretar freno, hombre. No, y con esa ventaja. Mira. Sí, pobre. Ah, el vehículo de miércoles. Uy, si lo hacía, si no frenaba ahí. No, me fui guarda abajo. Es que si salgo, tengo que hacer todo de nuevo. Si cambio, me voy a cambiar el auto, me voy a caracho ahora. Freno ahí, allá freno. Sí, está difícil, está re complicado. Lo malo es que me quitan el nitro acá. Me quitan el nitro.
Y si se me aleja, mira. Mira, estoy tratando de doblar, aprieto el freno mano y el vehículo no está girando. Ahora ya no, es un tema mío. Pero... No, pero doble. Puta madre, mano, mira. Estoy apretando el freno antes, pues, hombre. Maldito input lag, man. Tengo un input lag de la hostia ahora. Gracias, Dani, por seguirnos. Muchas gracias. No, y no le gano. No le gano, Nika. Me toca la contrarreloj ahora. No le gano. No se la gano. Está complicado. Porque si yo me equivoco, me va a pasar, mira. Yo como soy bueno para chocar. No, pero enderezate. Concha su madre, weón. Mira, puta el auto de miércoles. No, mira, ya me tiene 89.000 puntos. No alcanzo ni acá. No, imposible. No, imposible, mira, tengo 57.000 puntos y ya me tiene encima, oye. Ah, puta la wea. No, si ya la perdí, mira. No, perdí, y perdí fácil. Tendría que ganar por un milagro ahora. No te creo. No te creo. Mira, si estoy apretando el freno, po. Se suma. ¡Madre weón! No, y con esa cagada de puntaje que tengo no alcanzo. No, mira, hice una estupidez ahí.
mamita, mira, mira, mira lo que es. Qué mal. No, y el auto está súper duro para... Mira, te vais derecho, si estoy frenando, hombre. Oh, ya me está. No. Oh, estoy apretando el freno, mira. Voy a cambiar de auto porque no saco nada con jugar con esta cosa, sino no lo voy a pasar con eso. Vamos con eso. Ya, pues. Creo que este puede servir, ¿eh? Lo malo es que tengo que hacer todas las competencias de nuevo. Eso es lo que me complica. Voy a ir al refugio. Todo de nuevo. Ojalá me alcance. Ya, no tengo sobrecompensar. No, no tengo plata. Ya sé lo que voy a hacer, voy a vender uno de los autos. ¿Dónde puedo vender los autos? Ya, voy a ir al concesionario. Libre circulación. Oh, Dios mío, no entiendo cómo no. La banqué súper pesado. Ya, pues. Quiero vender. Creo que la embarré. No tengo nitro.
Ya, sí, lo que voy a comprar es nitro, pero nitro lo tengo que tener. Personalización. Ay, disculpen el tema del juego, pero... No. Profesional, la competición. Y el motor de competición. Y los neumáticos. Y si me alcanza para los frenos, para los frenos. Ay, que debo sacar. Eliminar, quitar pieza. No, mañana no. Mañana es domingo, quiero descansar mañana. Ya, vamos directamente a ver qué lo podemos, si lo podemos terminar ahora. Pero estoy cansado, me no sé, ahora estoy como medio un poco chato. No, este auto es más lento. Como que la embarré. Gaste la plata de más, no. Mira. Por lo menos para las curvas. Para las curvas se firma mejor que el otro. Pero lo más probable es que el otro me dejé tirado. Pero lo vamos a probar. No nos demos por descontado. Porque lo que estoy viendo parece que es más estable para el... para la prueba. Parece que está más estable. Es que no puedo. Si yo bajo la velocidad en las curvas, me saca... Ay, que te cruzáis, hombre. Me saca. Elimino las curvas con el otro. Me va a sacar los 10 segundos al tiro. Tengo que ver la forma de bajar. Bajando sin perder tanta velocidad. Si no me va a ganar, me la va a ganar, pero por harto. Ay, pero no te crucis, hombre. El tema es que me está pasando que parece que estoy teniendo un input lag en el control, porque me hago la acción y la acción al juego está llegando retardía. Está llegando súper tarde. No, pero no tiene control de sensibilidad del juego. Tengo un control estándar. Pero no sé, parece que el tema es que yo aprieto el freno y me reacciona como un segundo después. Ahí sí. No, hay que estar. Esta la gano fácil. Pero el tema es que la ganarla se la da al otro. Pero ¿sabes qué? Lo que le estoy notando a este auto es un poquito más lento, sí. Es más chanchito para tomar velocidad. Pero ¿qué es lo que tiene? No, pero ¿cómo me tiráis ahí un vehículo por NPC? Lo que me estoy dando cuenta es que en las curvas trabaja mejor. Trabaja mucho mejor. Ahora, a estos bonos de acá, a esta carrera, estas dos carreras, obviamente las voy a ganar. Pero, ¿qué es lo que me está pasando? No sé si el vehículo me va a servir para el boss. Mira. La maniobrabilidad del vehículo está buena. Eso sí.
porque se está agarrando bien. Pero no sé si me va a servir para el jefe. En todo caso, con el otro ya habría llevado como unos 3-4 choques acá, ¿eh? Así que... prendámosle unas velitas a este auto. Es un Mercedes, sí, menos mal. Ahí sí. No, me fui directo. Ahí sí. Esa fue manqueo mío. Este fue puro manqueo mío. No fue un tema del control. Podría cambiar de control, pero tendría que sacar el control de la Xbox. Reacciona mejor el auto. Mira, oh, ese fue mío, ese fue un error mío. Ese sí que fue error mío. No, me va a pasar el otro, mira. Me va a pasar, mira. Tuve que meterle el auto. Ya, si lo estoy. Si el vehículo se está firmando mejor, eso no se lo discuto. Con el otro en esas curvas, me lo he chocado como 3 veces ya. Vamos. Vamos, ahora sí, vamos. Vamos que se puede. Ahora sí. Lo malo es que no me puedo saltar la cinemática. Pablo, gracias por tu reacción, muchas gracias, no había escuchado el audio. Muchas gracias por tu reacción. Dani Mortadela, gracias por seguirme. ¿La pasta de tu encerrona? Le compré a Nicky lo que tú no pudiste. Ya, aquí vamos a ver si podemos ganar. No, me dio un auto justo de frente cuando voy doblando. ¡No! ¡No te creo! No te creo, no me la container, como dice el doctor. Chao. Era obvio que iba a chocar ahí porque esa curva es una curva maldita. Eso, no me la container. ¿La habéis escuchado alguna vez, José?
¡No! ¡No! Pero como si no había nada ahí, no te creo. Igual te pillo bastardo, igual te pillo bastardo. No. Aquí, hijo de puta. No había nada ahí, papu. Sí, lo bien. Aquí no te voy a dejar pasar. Ya, ahí. ¡Vamos! Claro que este sí, creo que este sí. Lo siento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¿Cómo un Audi le va a ganar a un Mencher? Sería como medio imposible eso. Nadie puede conmigo. Sí, funciona mejor. Funciona mejor en las curvas, funciona mejor en las curvas. Pero... no, pero sí tengo que tener cuidado con el derrape que me va, que me da. No, te creo. Ahí me caí de puro pastel nomás. No, pero mira, eso es lo que no me gusta. No, tengo que... Sí, dio un pequeño lag ahí. Ya me está doliendo la cabeza ya. No, mira. Frené es pésimo. Frené pésimo. No te creo. Pero este auto sí, le tengo la esperanza a este auto que sí lo puedo hacer, se puede hacer mejor. Sí.
calle de miércoles. Hay una parte en que lo pillo. Ahí choqué, pero de puro idiota. Afírmate, eso. No, pero si. Viste, si tengo. Ahí tengo un input lag de la puta hostia, weón. Mira. Y es por acá donde me empieza a fallar el tema del input. Con ese puntaje roñoso no voy a hacer nada. Tendría que pasarlo acá. No. Tengo 128. No lo voy a pasar. Va a ser imposible. Va a ser imposible, ¿por qué? Porque él tiene mejor vehículo que yo. Ahí sí. No me pasé. No, pero ¿cómo choqué ahí? No alcanzo. Alcanzar. Si se dan cuenta, el puntaje que tengo, ese puntaje me tiene que, mientras más se acerca, más me descuenta. No, aquí no me puedo ir al fondo. No, fallé por poco. Falle por poco. Pero ahí está. Ahí vamos. No, si vamos próximo. Si ya puedo, ya sé cómo hacerlo ya. Ya vamos. Que llegue a 150, creo que lo puedo. Vamos.
No, apreté el freno mal ahí. No, saqué menos puntaje que la otra vez. No. No hay forma, no hay chance. No hay chance. Gracias, Jack Esponja, ¿cómo estás? Bienvenido por ese follow. Te lo agradezco ese follow, hermano. Tengo que hacer una vuelta, pero casi perfecta, boom. Tengo que recortar las curvas, eso es lo que tengo que hacer. Si no chocaba ahí, me iba a la B. Ay, meter el freno mal. No, no alcancé, no hay chance. No, no hay chance. Pero así estamos más sólidos para correr. Pero estamos ahí. Estamos ahí. Yo lo que tengo que hacer acá es hacer más puntaje. Mira, cuando voy... El problema es que cuando voy... De atrás... Cuando voy de atrás, no puedo encimarlo. O sea, no puedo hacer las curvas que estoy haciendo cuando voy solo. Y si no junto... Si no junto más de... Tengo que juntar 130. Yo creo que con 130 lo paso. No, pero mira. Voy en el 30% ya y no... No hay chance. ¡Lo pasé! ¡No te creo! ¡Vamos! ¡Madre, toma! ¡Vamos! Puta que costó, José. Ah, esa fue la chance. Era la chance que faltaba. Oh, vamos, perro.
Toma. Costó. Las llaves están en el coche. ¡Toma! Disfruta mientras dure. Siempre hay alguien un poco más rápido que tú. Y acabarás encontrándote con él. Esa fue una waifu traicionera. Fue una traición waifonera, pero... O sea, traicionera, una waifu traicionera, pero... Has ganado, gracias por jugar. No me digáis, no me digáis que ese, no me digas que es el final. La calle de los clásicos coches nuevos, entre ellos el Audi 4, pruébalo en el modo carrera rápida. Alguien me explique, que me explique qué es esa cosa, qué es esa cosa al final. Un minuto de silencio, por favor. He quedado estupefacto después que haber estado pegado como media hora tratando de terminarlo con todas las rabias que pasé, dolores de cabeza, con todo. Cambié de auto. En la última parte lo paso y le ganó. ¡Y esa es la porquería de final! ¿Quién me puede explicar qué es eso? ¡Pero no, no! ¡Final! ¡Es un nuevo final de un juego! ¿Alguien le hizo clip de eso? ¿Puedo hacer algún clip? ¿Alguien que me explique cuál es el final ese? No hay chance con ese juego. En este instante hubiera estado manqueo, se hubiera reído de mí por haber jugado este juego. Por el juego Need for Speed Carbon. ¿Qué final más asqueroso puede haber en ese videojuego? No se merecía que estuviera a 6 directos. O sea, el juego es bueno. En su jugabilidad es bueno. Pero, ¿qué me explica? Y lo voy a reproducir de nuevo, lo voy a sacar de YouTube porque no tengo el... No tengo el... El clip. Si quieres vender online... Lo voy a buscar. Y lo voy a reproducir.
Y lo tengo. Y lo tengo. Y lo vamos a revisar de nuevo. Y lo vamos a revisar de nuevo. Porque... es una burla. Voy a capturar una ventana. Y voy a mostrarlo. Para que me ayuden a ustedes a definir... ¿Qué es esa basura? Ahí está. Vamos a parar la música un poquito. Y ustedes creo ahí que el José, la gente que esté en el directo y me explique. Por favor, explíquenme esto. Las llaves están en el coche. Disfruta mientras dure. Siempre hay alguien un poco más rápido que tú. Y acabarás encontrándote con él. Explíquenme eso, miren. ¡Y eso es todo! Cállate, has ganado. Gracias por jugar Need for Speed Carbono. Acabas de desbloquear 5 coches nuevos entre los que está el Audi Le Mans 4. Pruébalos en el modo carrera rápida. Todavía hay montones de cosas de hacer en el juego. Completa todas las tarjetas de recompensa, supera la serie de desafíos y juega en modo de carrera con otra clase de coche. ¿Qué es esa basura? Ay, muchachos, por Dios, ya. Vamos con la despedida mejor. Vamos a hacer la despedida. Voy a tener preparado el sonido del Tano Passman en mi botonera para situaciones así. Porque... 6 directos. El juego, la jugabilidad es excelente, o sea, no tengo nada que decir. Pero, bueno, es un juego del 2006. Pero el Most Wanted tiene mejor final. No, puede ser. Tío Sport, si me estás viendo, pesca este juego y hacen un final nuevo, por favor. ¿Ya? Si no, como dicen los españoles, váyanse a tomar por culo con ese final. Pero no. ¿Cómo me puedes presentar un final asqueroso así? Ahora me estoy replanteando cómo jugar, seguir jugando los Need for Speed. Pero bueno, lo hemos terminado. Hemos cumplido con el desafío de terminar el Need for Speed Carbon, ¿cierto? Y fue un juego con alto y bajo. Jugamos bien, manqueamos mucho, pasé mucha rabia, pero ahí sí. Pero al final ya no me da ni siquiera ganas jugarlo de nuevo. O sea, aquí se acabó, se desinstaló del computador y chao. Pero sí, les debo dar las gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo, me estuvieron acompañando en este directo del Profe Rock Gaming. Directo de sábado. Podría haber sido otro juego más entretenido, pero bueno. Otro final más emocionante, pero... ¡Le ganamos! A Dirini. Le ganamos el auto. Terminamos el juego, creo que con el 95% de las cosas acá. Nos faltaron como 4 carreras. Pero no voy a seguir jugando en otro modo. Adiós, hasta luego. Ojalá que el undercover sea más decente. Recuerden, estamos haciendo saga de juegos. Estamos haciendo saga de juegos. El lunes nos toca Gears of War 2.
¿ya? Según un amigo, vamos como en el 60%. Ya nos quedan como dos directos, tres directos más. El día martes, no sé si va a haber directo. ¿Por qué? Porque me tiene que llegar el calendario de mis clases de magíster. Por lo tanto, durante estas próximas tres semanas que comienzan este lunes, va a haber un día que no va a haber directo. Pero yo se los voy a reportar, ¿ya? Y si vuelvo el martes o miércoles, vamos a hacer directo de Need for Speed. Y les voy a decir inmediatamente cuál es que vendría según la saga. Vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Ya? Para que lo veamos. Yo terminé el carbono. Por orden, debería tocar el Pro Street. ¿Ya? Debería tocar el Pro Street. Pero muchos me dijeron que el que venía era el Undercover. Pero viene el Pro Street. ¿Ya? Así que vamos a buscar el por Speed Pro Street. ¿Ya? Que es el de PC del año 2007. ¿Ya? Y lo vamos a bajar y lo vamos a jugar. ¿Ya? El único que no vamos a jugar es el World. ¿Ya? El World no se puede jugar porque es un juego online. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? El próximo juego es el Need for Speed Pro Street. Creo que es de puro drift ese juego. ¿Ya? Imagínense, en Bandai tiene nota 8 el carbón. Yo lo hubiera puesto, siendo yo profe, lo hubiera puesto un cuadrela. El final mató todo el juego. El final lo mató completo. Así que... Y... No sé, ahí vamos a ver. Vamos a ver con el Need for Speed de... Con el Need for Speed de Pro Street. Pero mucho más insistido con el Underground. El Underground no sé si está para... No sé si está en buena gráfica. Ya. Pero ahí vamos a verlo. Una de esas capas que no podemos emular, pero... Pero sí o sí vamos a jugar el Need for Speed Pro Street. Año 2007. Ya, así que muchas gracias a todos los que estuvieron. A todos los mensajes. Al José, que se quedó conmigo pasando la rabia. A la Queenie, que se reía mucho de mí. Al Dev, a Daniel Edgardo Barreiro, que me reí. Pillé el Corvette, si no puedes con el Mercedes. El Alex, claro, no, con el Mercedes le gané al final. El Nico, que estuvo por acá. El Felipe Álvar. La Jimena, oye, la Jim, un gran saludo para ella, tuvo COVID, así que un gran saludo para ella y que siga apareciendo. Entonces ahí estamos, seguimos conversando, está el Twitch del José. El Underground 1 no sé qué tal calidad está, habría que revisarlo. Ya, a los que dejaron su reacción, el Pablo, la Dani, Dani de Mortadela, Nevane Aarón, ¿cierto? Por aquí al Felipe, que dejó las compartidas, al Manqueo, que estuvo por ahí. Así que capaz que al máximo todo se vería bien. Ya, lo vamos a revisar. Así que muchas gracias por esa compañía de hoy. Nos vemos. Puede que sea mañana. Puede. Pero si yo aparezco mañana, ya, si aparezco mañana y llegar a apurar ese motivo, aparecer mañana va a ser con Flight Simulator. Un directo para relajarse, para conversar, jugar. Primer día del mes, ¿ya? Que los podríamos juntar a conversar una hora. ¿Ya? Podríamos hacer una hora de Flight Simulator para conversar. Y para que ustedes le hagan consultas y yo se las pueda responder, ¿ya? Así que muchas gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos en otra oportunidad. Vamos a cortar la música porque la música ya está molestando. Y nos vemos en otra oportunidad. Mañana aviso. Si mañana aparezco, aviso en el canal. Nos vemos. Chao, chao. Ah, y un mensajito, un mensaje antes. No jueguen el carbón, ¿ya? No jueguen el carbón. Nos vemos, que estén bien, chao, chao.